Hola, soy Germán Mühlenberg y en este video vamos a ver cómo recuperar a tu ex. Si estás viendo este video es porque el corte con tu ex se siente como si te clavaran lentamente un picayelo en el centro de tu corazón. Seguro estás confundido y no sabes qué hacer. Sé que hay un montón de material de expertos sobre esto, pero este video es un tanto diferente por una razón. Yo no te voy a decir cómo recuperar a tu ex. Pero no te vayas, porque quizás tenga algo que te sea de mayor ayuda. Si la historia que te contás a vos mismos es: fuimos perfectos el uno para el otro, deberíamos estar juntos para siempre, ¿por qué ella o él no lo ve? Entonces apostarías que sos víctima de más de unos cuantos sesgos de los que simplemente no estás al tanto. Primero que nada, tendemos a ver el pasado a través de una lente de color de rosas. Todo fue increíble. Bueno, quizás no fue perfecto, pero el 99% del tiempo fuimos la mejor pareja del mundo. Entonces, ¿qué pasó? La verdad es que nuestros recuerdos son bastante jodidos y a menudo solo recordamos las cosas que encajan con la historia que queremos creer. En este caso, recordamos la mayoría de los buenos momentos porque eso es lo que queremos que sea nuestra realidad. Pero si no puedes ver esto de manera objetiva cuando miras hacia atrás, es posible que tu relación haya fallado porque era una relación tóxica. Las relaciones tóxicas solo sobreviven en el drama, y a medida que el drama aumenta para mantener la relación, te volvés aún más dependiente de ese drama, o incluso adicto a él como si fuera una droga. Y si esto sucede, está realmente complicado porque ahora el significado de esa relación tóxica está distorsionado. Comenzás a creer que los comportamientos de control, los celos irracionales o los comentarios sarcásticos eran signos de amor eterno. Pero lamento decir que no es así. Como dice Mark Manson, las relaciones no terminan porque dos personas hicieron algo mal entre sí, terminan porque dos personas son algo malo el uno para el otro. Por lo tanto, podemos elegir ser débiles, tumbarnos en el suelo frío y esperar ser bombardeados por una lluvia de emociones, o podemos elegir convertirnos en material de las leyendas y héroes. Así que ata un trapo alrededor de esa herida pese a lo mucho que te duela y salí de ese lugar miserable. Asumí la responsabilidad de tus propios pensamientos y sentimientos. Y nunca olvides que esto es lo mejor, te lo aseguro. Tu misión es prosperar sin él o ella, para ser independiente. La forma en que manejes esta cicatriz emocional determinará si se convierte en una gran historia personal de cómo superar una adversidad o una tragedia sentimental permanente. Como dice la frase, lo que salva a un hombre es dar un paso, luego otro paso, siempre es el mismo paso, pero tenés que darlo. Así que vamos a dar los siguientes pasos juntos. No te culpes, la mayoría de las personas al terminar una relación se comportarán con ira o ansiedad o tienden a reaccionar de forma exagerada y dramática. Deberías sacar a tu pareja del pedestal y no revisar todo lo que hace. No trates de averiguar por qué haría una cosa o la otra. No caigas en pensamientos tales como ¿qué pasaría si hago X o no hago Y? ¿Cómo serían las cosas? Lo cierto es que nada de eso importa. Es parte del pasado, y el pasado está muerto. Hay demasiadas variables para conocer las motivaciones detrás de esas acciones en particular. El sobreanálisis nunca agregó un segundo a la vida de nadie. Si tenés que modificar tu identidad o personalidad para recuperar a otra persona, entonces realmente no estás ganando nada. No los persigas, esto no solo los aleja, sino que revela necesidad y desesperación y afirma el hecho de que fue una buena decisión dejarte. Una relación no se trata de eso. El psicólogo Wayne lo resume con esta cita: una relación basada en el amor es aquella en la que cada persona permite que la otra sea lo que él o ella elija, sin expectativas ni exigencias. Es una asociación simple de dos personas que se aman tanto que cada una nunca esperaría que la otra sea algo que él o ella no elegirían ser por sí misma. Es la unión de independencia en lugar de dependencia. Tu pareja es quien es y no deberías tratar de cambiarla. Respeta su elección y no te engañes como si fuera la única persona en el mundo para vos. Puede que hayan tenido un gran momento juntos, pero no es la última taza de agua en el desierto. No la necesitas. Puede que sientas que así lo es, pero no lo es. Tampoco caigas en pensamientos como nunca encontraré a alguien como ella.
eso son estupideces, sin importar cuáles sean sus características. Creer que tu pareja es mejor que todos los demás es un insulto para miles de personas que encontrarías atractivas e inteligentes en el futuro. No te compares con las personas que tu ex habla o sale. Sus elecciones se reflejan solo en ellos mismos, no en vos. Tu autoestima es más importante. ¿Cómo te sentís acerca de vos mismo? No dejes que los celos dicten tus emociones. Déjalos ir. Eso es lo más atractivo que podés hacer. Evita cualquier cosa que te recuerde a ellos. Quizás haya cosas inevitables que te cruces en el día a día y te hagan recordar a él o a ella. O ese árbol es donde le di mi primer beso. O esa calle tiene su nombre. Simplemente sé fuerte. Pero todo aquello que esté bajo tu control, simplemente guardalo en una caja y escondelo donde no lo veas. Necesitas dejar de pensar en esta persona. Y cuando aparezca esa canción de mierda que te haga acordar a ella, pasarle al siguiente tema o estación de radio. El pasado está muerto, déjalo en la tumba en lugar de revivirlo. Resistite a mirar sus perfiles de redes sociales. Cancelá la suscripción de sus actualizaciones en Facebook para que no te aparezcan tus noticias. Bueno, eso sí, seguís usando Facebook. Silenciala de Instagram o cualquier red social que exista aún. No hagas un gran problema con esto y no es necesario que se lo digas a nadie. ¿Por qué duele tanto perder una relación? Las relaciones forman la base del significado en nuestras vidas. Y no solo las relaciones interpersonales, sino también las relaciones que tenés con tus posesiones, trabajo o tu identidad. Pero como los seres humanos dependemos mucho de nuestra vida social para sobrevivir y prosperar, nuestras relaciones tienen un peso muy especial. Cuando perdés una relación, especialmente una que fue tan importante y fundamental para tu vida cotidiana, también perdés ese significado asociado. Y perder ese sentimiento es perder una parte de vos mismo. Así que todas estas cosas están íntimamente conectadas. Tus relaciones, tu sentido del significado y propósito, y tu percepción de quién sos. Ese sentimiento de vacío que todos sentimos cuando perdemos a alguien que amamos es en realidad una falta de significado y una falta de identidad. Es como si literalmente hubiera un agujero dentro de nosotros mismos. Todo se convierte en un vacío en blanco, vacío de cualquier propósito real, e incluso podríamos comenzar a preguntarnos si realmente hay algún sentido en la vida. Si te sumergís en este tipo de pensamiento durante mucho tiempo, terminás aferrándote al pasado, tratando desesperadamente de arreglar todo para recuperar tu antigua vida de alguna manera. En este caso, recuperar a tu ex. Y la parte difícil de digerir es esta. Parte de vos ahora está muerta y desaparecida. Es hora de aceptar eso y comenzar a reconstruir tu vida para que puedas seguir adelante. Nuestras necesidades en una relación. Los conflictos en las relaciones casi siempre surgen porque una o ambas partes de la relación no está satisfaciendo sus necesidades de alguna manera. Y a menudo ocurre que esas necesidades no se comunican de manera efectiva o se ignoran. De cualquier manera, la causa principal del problema es la falta de conciencia de las necesidades. Las relaciones de parejas terminan cuando alguien decide que el costo de no satisfacer sus necesidades ya no es soportable. Nuestras necesidades emocionales fundamentales incluyen seguridad, sentirse confiable y seguro, sentir confianza, estado, sentirse desafiado, sentirse importante o superior, conexión, sentirse apreciado y comprendido, tener valores y experiencias compartidas. Todos tenemos estas necesidades en nuestras relaciones, pero todos le damos prioridad de manera diferente. Sin embargo, la valoración desproporcionada de una necesidad sobre la otra a menudo causa problemas a nuestras relaciones a largo plazo. La clave para entender qué fue lo que salió mal en tus relaciones pasadas y tener mejores relaciones en el futuro es identificar tus necesidades y las de tu pareja y descubrir las formas de satisfacerlas mejor. Si sos alguien que parece que no puede entender por qué tus relaciones terminan de la manera en que lo hacen, o si parece que tenés los mismos problemas en tus relaciones una y otra vez, entonces te recomiendo leer mi libro Seducción Inteligente. Relaciones tóxicas versus relaciones saludables.
Una relación tóxica es cuando dos personas dependen emocionalmente la una de la otra, es decir, se usan para la aprobación y el respeto que no pueden darse a sí mismas. Como dije antes, necesitan del drama para sobrevivir. Las personas tóxicas, debido a que no se aman ni se respetan a sí mismas, nunca pueden aceptar completamente la idea de que otra persona podría amarlas y respetarlas tampoco. Y si alguien viene dándole amor y respeto, no confían en él ni lo aceptan. Ahora, cuando tenés dos personas que no se aman y se respetan a sí mismas o entre sí, entonces obviamente comienzan a sentirse realmente inseguras una con la otra. Y si me deja, y si ella se da cuenta de que soy un perdedor, ¿qué pasa si no le gusta la pizza que elegí? Como tales, estas personas necesitan una forma de probar constantemente si la otra persona realmente quiere estar con ellas o no. Estas pruebas se realizan creando drama. El drama es cuando alguien crea un conflicto innecesario para generar un falso sentido de significado por un corto periodo de tiempo. Cuando una persona tóxica arruina su propia relación y su pareja la perdona y la pasa por alto, hace que la relación se sienta como algo que no es tan desastroso por un breve momento. Y ese sentimiento hace que la relación se sienta realmente significativa. Se dice a sí mismo, wow, la estropié y él todavía está conmigo. Esto debe ser verdadero amor. Y todo es color de rosas, arcoíris y unicornios con sonidos agradables de fondo, por un tiempo. ¿Por qué el drama no dura? La inseguridad subyacente se mantiene. Muy pronto, la pareja tóxica necesitará otra dosis de drama para mantener la farsa de una relación significativa. Y el proceso se repite sin fin. Como dice la frase, la inteligencia de una persona se mide por la cantidad de veces que haya vuelto con su ex. Una relación saludable es cuando dos personas son emocionalmente independientes entre sí. Es decir, se aprueban y se respetan mutuamente porque se aprueban y se respetan a sí mismas. Como lo describe Jim Rohn, el mejor regalo que puedes dar a alguien es tu propio desarrollo personal. Solía decir, si me cuidas, yo cuidaré de ti. Ahora digo, me cuidaré de ti si tú cuidas de mí. Las relaciones saludables evitan el drama porque encuentran que los conflictos innecesarios restan valor e importancia ya generados por la relación. Las personas sanas simplemente no toleran el drama. Esperan que los demás se hagan responsables de sí mismos. Solo entonces pueden realmente cuidar el uno del otro. Las relaciones sanas, en lugar de inventar conflictos para afirmar su amor y apoyo mutuo, minimizan los conflictos para dejar más espacio para el amor y el apoyo que ya existe. Esto no significa evitar el conflicto. Si hay problemas, se soluciona, pero no crear drama de forma innecesaria. Si una relación termina, aceptalo. Se acabó, se fueron. Esta es la parte más difícil. Superar a un ex tiene mucho más que ver con la historia que te contás sobre la relación pasada y saber quién sos. No con tratar de olvidar el dolor cada vez que lo recordás. Superar a tu ex es un proceso, no un destino. Tenés que ser paciente. Una pregunta que deberías plantearte es por qué querrías estar con alguien que no quiere estar con vos. Nunca aceptes a alguien que no quiere ser tu compañero. Si esa persona no ve tu potencial, entonces no es la adecuada para vos. Es así de simple. Si te dejaron porque tenés que solucionar cosas en tu vida, entonces arreglalas. No para ellos, sino para vos mismo. Agradecé los buenos momentos que compartiste con ellos y usalos como motivación para encontrar al siguiente. Si pudiste encontrar a alguien especial una vez, entonces hacerlo de nuevo será más fácil. Hacer algo por primera vez es lo más difícil. Estate tranquilo y concéntrate en lo que está bajo tu control, no en lo que tu expareja esté haciendo. No te esfuerces en hablar con ellos y no te esfuerces en evitarlos. Ambos comportamientos son reactivos. Permitite un rango estrecho de reacciones relajadas hacia ellos, porque no se trata de ellos, se trata de cuidarte a vos mismo. El éxito de salir adelante después de un corte se define por el grado en que no afecte tu estado emocional. No interactúes con ellos hasta que puedas estar relajado y confiado al respecto. Recomiendo que te tomes un tiempo libre para superar a tu ex antes de saltar en otra cita. El tiempo es diferente para cada persona, pero en general, deberías esperar hasta que puedas evitar comparar a la nueva persona con tu ex. Muchas veces es la falta de conciencia alrededor de las necesidades de uno lo que lleva a una relación que se desmorone en primer lugar. Así que una de las mejores cosas que podés hacer es descubrir quién sos, qué necesitas
cómo satisfacer estas necesidades. Y para saberlo de verdad tenés que resolverlo por tu cuenta. Lo peor que puedes hacer es comenzar a salir con una nueva persona para llenar el vacío que dejó tu ex. ¿Cómo ser individuos saludables? Para ser individuos saludables necesitamos sentirnos bien con nosotros mismos. Para eso necesitamos sentir que nuestra energía y tiempo se utilizan de manera significativa. El significado es el combustible de nuestras mentes. Cuando nos quedamos sin combustible, todo lo demás deja de funcionar. La principal manera en que damos significado a nuestras vidas es a través de las relaciones. Como dijimos antes, no solo tenemos relaciones con otras personas que tienden a ser las más significativas para nosotros, sino que también tenemos relaciones con nuestra carrera, comunidad, ideas, con los que nos identificamos, actividades en las que participamos, grupos, etc. Estas relaciones son las que generalmente nos dan significado en nuestras vidas y en consecuencia hacen que nos sintamos bien. Nuestras relaciones, además de darle sentido a nuestras vidas, también definen nuestra comprensión de nosotros mismos. Un abogado es abogado por su relación con su carrera. Si le quitan eso y no puede ejercerla más, caerá en una mini crisis de identidad porque la actividad que lo definía ya no existe. Cuando una de estas relaciones desaparece, esa parte de nuestra identidad se va junto a ella. Cuanto más significado tenga una relación en nuestra vida y más importante sea en nuestra identidad, más perjudicial será su pérdida si se pierde. Y porque las relaciones personales generalmente nos dan el mayor significado y felicidad, son las relaciones que duelen más al perderlas. Cuando algo que creó tanto significado en nuestra vida ya no existe, sentiremos en consecuencia una sensación de vacío que solía ser ese significado. Es ahí cuando comenzamos a preguntarnos si tomamos la decisión correcta o si realmente nos conocemos. En casos extremos, estas preguntas se harán existenciales hasta el punto en que si la vida tiene sentido alguno. Este vacío o falta de significado se conoce como depresión. La mayoría de la gente cree que la depresión es una profunda tristeza, pero esto es un error. A pesar de que estas dos a menudo ocurren juntas, no son lo mismo. Una persona puede estar triste cuando se siente mal, pero entra en depresión cuando no encuentra sentido en su vida. Con la tristeza se siente mal, pero al menos tiene sentido. En cambio, en la depresión todo se convierte en un gran vacío. Y cuanto más profunda cae esta depresión, más profunda es la falta de significado y la inutilidad de cualquier acción. En una depresión la persona puede hasta tener dificultades para levantarse por la mañana, cepillarse los dientes, comer, sociabilizar, etc. Digamos que no hay combustible. La respuesta poco saludable a la pérdida es negarse de que una parte tuya está terminada. Es aferrarse al pasado y tratar desesperadamente de recuperar a toda costa. Por lo general las personas hacen esto porque toda su identidad y autoestima están comprometidas en esta relación perdida. Se sienten incapaces de tener relaciones amorosas y significativas con alguien o algo más en el futuro. La respuesta saludable a una pérdida es construir nuevas relaciones y traer un nuevo significado a la vida. Esto significa reconstruir a uno mismo, no recuperar a tu ex. Rodearte de personas que realmente se preocupan por vos es probablemente uno de los consejos más comunes para superar a alguien. Es conectar con personas que se preocupan por uno, lo que comenzará a agregar un nuevo significado a nuestras vidas. Buscar un propósito y cultivar una relación con uno mismo. Las personas que se vuelven dependientes a las relaciones tóxicas es porque nunca han desarrollado una relación con ellos mismos. Y no, la masturbación frecuente no cuenta como tal. Irónicamente, el no poder amarse o respetarse a sí mismas es la principal razón por la que las relaciones fracasan. Básicamente es cómo tratas tu propia mente, cuerpo y emociones. Este es el momento para darle un nuevo significado a tu vida, unirte a un gimnasio o salir a correr, dejar los tarros de lado, leer un libro nuevo, inscribirte en ese curso que tanto querías y reconectarte con tus viejos amigos. Es el momento de sentirte enojado, triste o culpable sin juzgarte. Toma algo de tu lista de deseos de las cosas que siempre quisiste y haz algo hoy para dar un paso hacia ella. No hay excusas, las grandes empresas del mundo dividen en pasos pequeños diarios para lograr sus objetivos. Si querés ser chef, busca un curso para hacerlo. Si siempre quisiste hacer paintball, unite a un grupo y empezá cuanto antes. Si querés unos abdominales super marcados, comenzá a comer sano y hacer ejercicio hoy. Da un paso todos los días hacia tu meta.
No dejes que el dinero sea un límite. Salva todos los meses al menos un 10% de tu salario. Siempre vas a encontrar la forma de hacerlo. Mejor morir de hambre que tener sueños sin cumplir. Y si no puedes motivarte lo suficiente para dar los primeros pasos, usa tu pérdida como motivación. Si sos víctima de una desagradable ruptura, no es la mejor forma de hacerlo, pero mejorarse a sí mismo puede ser la mejor venganza contra tu ex. Si perdiste a alguien cercano, pensá en lo que hubiera querido para vos y hacelo. Si perdiste algo que era importante en tu vida, comprométete a reconstruir algo aún mejor. La intensidad de tus objetivos debe al menos coincidir con el grado de inversión emocional de tu pérdida. Si por ejemplo, todavía estás obsesionado con tu ex, no estás lo suficientemente ocupado y concentrado en tus proyectos. La solución no es recuperar a tu ex, es crear un nuevo significado en tu vida.